Hola, pues ya estamos. Uy, que estoy metiendo en Magic, tócate. Actualizado. Yo pongo esto. Vale. Ahora pues ya estamos.
coño? ¿Y esos interrogantes? Hostia, un Yasuo, chaval. Me había baneado Yasuo, en serio. Muchas gracias, Chivite. Hoy me quedaré un par de horitas y luego... luego me toca irme. Madre mía. Cuarto de siglo ya, ¿eh? Hombre, chaval. ¿Has visto? Y hay calorcito, tío. ¿Qué va? Mi madre, me lo ha hecho. Corte. La verdad es que no tengo ni idea si las peluquerías están abiertas o no. Son mayores, ya ves. No me lo digan mucho. Me he hecho llorar. Hostia, ahora más que nunca he hecho de menos el puto Europe, tío. Joder, pues ya ves. ¿Cómo entraba ahora, eh? Una lefe de esas rojitas, rojitas. Bien fría. ¡Buah! Me da algo. Unos Cibeles. Sailos está por aquí. Si te fijas en los... hostia, ya ves una Blue Moon ahí con la naranjita. Si te fijas en los avatares, Sailos está por aquí, por el streaming. Nuevo cheater, chaval. Ven al loop. ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Es el icono ese que tienes al lado de tu nombre? No me había fijado. GLHF Pledge. Bueno, we'll look have fun, supongo. ¿Y qué es eso? Qué chivite, a mí la que más me gustaba del Europe siempre han sido los conos, tío. Esos sí que entraban que no veas. Más que las palomitas. A menos para mí. Eres un jefe del counter. ¿Pero eso qué te lo han dado? ¿Porque has participado en algún torneo o algo? Hola Lara, sí, hoy cumplo. Con la vida cumplo. Te lo dan por registrarte en una página de torneos. Ah, vale. Ya ves, yo cono, si tú las palomitas y así seguro que no nos pegamos por nada. Te tomas tú una Blue Moon y me pide unas Cibeles. Nos intercambiamos un trago, así bien frío. Todos contentos. ¿Tenemos directos para la beta de Valorant? Pues mira... lo digo aquí y ahora. Valorant, de momento, me parece una mierda de juego. Me parece un counter echado a menos. Ala, ala, ala. 5 bits de Lara. Muchas gracias, Lara. Para celebrar el cumple. Así que lo dicho. Valorant, de momento, no quiero ni optar a tenerlo, tío. Porque es que no me gusta. A eso prefiero gastar mi tiempo en el counter. Mira, chavales, que tengo que estar concentrado, que tengo que acertar los ganchos. ¿Habrá alguien aquí?
Wow, era está guapo, ¿eh? Se me escucha abajo. ¡Ojo! Mira que jamás he tocado el volumen del micro, pero bueno, me lo subo. No, si sí, lo tengo todo igual que siempre. A ver si es que simplemente me he alejado y punto, yo qué sé. Es que también es cierto que anoche le di una hostia al micro, así que puede que le haya hecho algo. Decidme cómo se escucha ahora, que me lo acerco un poquillo más. Voy a pegarle más, a ver si se lo voy a robar. ¿Nos esperarán aquí? Vale. Pero es eso, o sea, yo el micro nunca lo he tocado porque siempre está perfecto. Anoche le metí una hostia, pero eso no tendría que ver nada con que se escuche más alto o más bajo, vamos. Lo miraré de todas formas cuando acabe el streaming. ¡Hostia, ya ves! ¡Qué cagada! Espérate. Dame un segundo. Que nunca me acostumbro, tío. Como nunca hago directos de LOL. Vale, aquí está. Ahora, ¿lo veis? Tío, 5 o 6 personas viéndolo. No me aviséis que estáis escuchando ruidos, pero no veis el juego. Mira, este qué ganchito se va a comer. Ven aquí, toma. Esta se muere. No se muere, me muero yo. Me voy. ¿Obligarán a usar el flash? Ojo, ojo. Espérate, que se muere este. ¡Uy, tío! Por un píxel. A ver, ¿se ve ahora? Porque se ve parado. Yo lo veo parado. ¿Se ve o no? En el Streamlabs me sale el LOL parado, por alguna razón. A ver. Ahí, por favor. Sí que se ve parado. Ah, vale. Que voy... Es que lo estoy viendo con retraso. Entiendo, entiendo. ¿Dónde? ¿En el LOL? En el LOL creo que soy... 90 y pico, creo. Ya que se la está jugando el... tonto este. De jungla, tiene una Mumu de jungla. Uf. Su base no lo está haciendo mal, está todo el rato detrás de los minions. Pero este tío sí que se la está jugando, que no veas. ¡Ojo! ¡Uy, Dios mío! Por un píxel siempre, tío. Ya caerá. Cuando caiga ese gancho. Yo perdí mi cuenta a nivel 15. Y ahora soy 4. Pero ¿cómo pierdes una cuenta? ¿Que te olvidaste de la contraseña o qué? Y a ver si el pesca este se pone delante de una vez. A intentar... Vale, no. Es decir, voy a intentar pillar el gordote, pero no me ha dejado. A ver, perder una cuenta a nivel 15 tampoco... Hasta que no llegas a nivel 30 realmente no es relevante. Es que, tío, pillar el pescado no me sale a cuenta, porque yo creo que salimos perdiendo. Tío, Tanket, yo creo que es uno de los campeones más injustos del juego. De momento está fallando las cosas. Igual que yo, vaya. Yo también lo estoy fallando todo, pero... En cuanto pillemos a Ashe, lo que pasa es que esta no tiene maná, tío. Entonces le da para una Q y poco más. Morgana maestría 5. Bueno, no está mal. Vale, Ashe se queda. Vale, el pescado también. Va a intentar pegar, creo yo. Efectivamente. A ver si se pone más adelante. No, pero tío, déjamelo.
Dámelo. No le queda maná encima. Es que no podemos hacer nada sin maná. Y no sabemos dónde está Mumu. Uy. Tío, ¿que estoy bizco o yo? ¿Qué me pasa? Me pingué en plan de eres un puto malo, tío. A ver si acertas un gancho o algo. Y con razón, la verdad. Esa gente no está. Uf, ahora un poquito de musiquita de fondo sí que entraba, en verdad. A ver si luego me vuelvo a base. Mientras que vuelvo y tal, la pongo. Sí, flojita. A Mumu creo, no me he enterado, pero creo que han gankeado top. Sí. Fila, fiera. Perdemos el gordo, tío. No podemos hacer nada. Es que el tanque nos tiene fritos. Ojo. No lo mato, tío. Se libra. A mí tampoco me matan, pero vamos, que se libra. Me quita bastante vida. Pasa que con su pasiva, tío. Que no. Qué rollo. Qué rabia me está dando esto. Jugar contra Tankech y contra Thresh con Blitzcrank es como. Uf. Se han llevado una plaquita. Haga tutorial de support. A ver. Igual Blitzcrank no es el mejor personaje para hacer un tutorial de support. Porque hay muchos mejores support que él. Me he pillado a Blitzcrank porque realmente no sabía qué streamear. Y me apetecía trolear un poquito en el LoL. Pero claro, también quería subir en la ladder. Por lo tanto, lo único que se me ha ocurrido. Ojo. Para mí. Vale, la han salvado. No, pero ¿qué hace? Uy, casi se mata, tú. Yo es que todavía no tengo nivel 6. Que decía que Blitzcrank no es el mejor, porque Blitzcrank hay una forma muy concreta de jugarla. O sea, no es súper general. Blitzcrank consiste en posicionarte bien y aceptar un gancho. O sea, tú aciertas un gancho bajo torre y prácticamente has muerto. El que sea que has pillado, ha muerto. Así que, si veo que os mola el rollo del LOL, para la siguiente partida me cojo a Rakan. O Rakan, porque la verdad es que no sé pronunciarlo. Y sí que puedo decirte cómo jugar un poco mejor de support. Aunque te digo que yo maineo mid. En realidad juego mid. Me he puesto de support porque quería jugar a Blitzcrank y pegarle ahí con el gancho a la gente. Es que este tío, aunque lo coja. No, no, no. Aunque lo coja, no lo matamos. De hecho, puede ser incluso contraproducente. A quien tengo que pillar es a Ashe. Si pillo a Ashe y la matamos, matar al pescadito no tiene que ser un problema muy gordo. Que no me voy a ir, que estoy entero de vida y maná. ¿Cómo que un line traitor? ¿Por qué? Vale, explícame eso. ¿Por qué soy un line traitor? Estoy esperando aquí. Momento se lo voy a. Bueno, no. Me ha pegado, tío. A ver, sí, maineo mid y tal, pero lo que pasa es que hoy me apetecía hacer un poco el tonto, por eso. Falta uno. No sabemos dónde está el pescado. ¡Uy! Por nada, tío. La voy a congelar aquí un poquito.
Ahí está, perfecto. Viciar la línea es muy importante siendo support. Da igual el support que tengas, si es Blitzcrank o Rakan o quien sea. Viciar la línea, por si no lo sabías, asumo que sí, pero por si no lo sabías, es coger y ponerte delante de todos los minions que te peguen a ti sin tú pegarle a ninguno. Sea, básicamente dejar que te peguen a cambio de que tu ADC se los pueda llevar todos. O sea, por ejemplo, mi ADC ahora mismo va 10 minions por detrás del suyo. La verdad es que ya se lo está haciendo bastante bien. Pero mi trabajo tiene que ser, además de ayudar en línea, que pueda farmear a gustico. El lengüetazo le está pegando. Estoy a la espera de soltar un gancho así todo guapo. Fuck, me da con la puntita. Lo dijo ella. Y a ver si consigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace? No sé qué ha hecho. Venga, venga, venga. Sómate un poquito. Si es que si mata a este, me la llevo. Ahí está. Joder, lo que le ha costado, macho. No era tan difícil. ¡Ey! Que viene el jungla. Dios, me voy. Vaya todo, tío. Uy. Hostia, que está aquí este. Ay, que no tengo nada. Tengo nada. Dos. Uno. Se muere. Hala, mi trabajo aquí está hecho. No sabes lo de frisear, pues lo de frisear es eso. Ahora, es que no está mi ADC aquí, pero si estuviese mi ADC a punto de llegar, lo que tendría que hacer yo es quedarme por aquí para que los minions me pegasen a mí. Quitarme, o sea, bajarme yo la vida básicamente, a cambio de que mi ADC le dé tiempo a llegar y se pueda. Y pueda matar a los minions y ganar el oro. Vale, un poquito de armadura y para adentro. 003. No seré yo un support de puta madre. Eso sí, nuestro top 04 está además fedeando a un Mordekaiser, que es como lo peor que puedes hacer. Fedear un Mordekaiser. Espera, que me queda uno. ¡No! Pero no lo mates, hombre. Bajo mi gancho. Poco caca, no, es una mierda. Pero bueno, de momento ya se ha pillado la barra de las edades. Que en 10 minuticos hará que Cho'Gath funcione. O sea, al final lo importante de Cho'Gath es como, por ejemplo, ¿cómo se llama el support este? El que es un tío que tiene toda la parte esta de aquí arrancada y que lo tiene tapada con un trapo. Que ejecuta. ¿Cómo se llama, tío? Ahí como te enganche, Ashe. Ahí como te enganche, chaval. ¿Cómo se llama? El tío que tiene una especie de arpón así que lo tira, como si fuera Thresh. ¡Uy! ¿Qué hago en la mar? El día que acierte yo un gancho, esto va a ser una fiesta. Tío, no me sale el nombre de ese support. Pero vamos, que es un support que básicamente ejecuta con su ulti si te queda poca vida. Pues Cho'Gath hace lo mismo. Da igual, ojo. ¡Qué hijo de puta! Perdón. Se la ha comido justo cuando la ha enganchado. Vaya taco soltado. Pues eso. Que os pego. ¿Lo que hace, tonto? ¡Hala! Tú que la mata. Cuidado la flecha, ¿eh? Ah, no, se la ha tirado antes. Vale. No digo nada. Buah, yo estoy jodido aquí, ¿eh? Estoy solísimo. Bajo torre y a la torre le queda poco. Tengo que venderla. No puedo hacer nada. La van a tirar en nada. Pues nada, tío. Me vuelvo para base.
Voy a pillar el rojo para quitar wards. Una poti más. No sé para qué, pero bueno. Una poti más. Y ya. Hostia, tío, ¿cómo le están haciendo en top? Que están muriendo todos, mira. Madre mía, qué partida más mala va a ser esta, mira. No. Si nos rendimos ya, por mí mejor. Así no va a hacer perder el tiempo. Yo mi trabajo como support lo he hecho bien. Si no sois capaces de hacer un 2 más 2, es lo que hay. Toma. ¡Hombre! ¡Mierda! Me has distraído justo. Silos, se ha suscrito por un mes. Muchas gracias. Y bienvenido. Primer suscriptor. ¡Ole! Muchas gracias, Silos. ¿Qué tal te parece la partida? ¿Bien? Esto es un desastre. Es un top 0-7. Y bueno, yo voy 0-1, pero porque me acabo de morir. Justo me has distraído, tío, con la sub. Bueno, buen regalo de cumpleaños, así me gusta. Bien regalado. Pues qué ilusión, en verdad, ¿eh? Como regalo de cumpleaños, ser mi primer sub, ojo, ¿eh? Hostia. Pensaba que había vendido la vara de las edades. Uf, los anuncios salen aleatoriamente. Bueno, no sé si me estarás escuchando, pero salen aleatoriamente. Espérate, no. ¿Qué has canjeado? No lo he visto. Que me diga que ha canjeado, please. Que si no, que me equivoco, es una carta, ¿no? Taylor, dime que ha sonado, que no lo veo. Ah. Has comprado 5 cofres. Muchas gracias, tío. Es que estoy viendo... A ver, no tengo dos pantallas, entonces estoy viendo solo el juego. Y en el móvil tengo lo que me estáis diciendo. Pero las alertas... ¡Hostia, pilla los dos, tú! Guau, tío, pero es que es imposible matar al puto pescado. Es que da igual lo que haga. Muchas gracias. Vaya pedazo de regalo de cumple. Se agradece, hombre. Ojo. Ah, no puedo hacer nada. Esta partida está perdidísima. O sea, si se quieren rendir ya, por mí bien. Vaya. Se murió. Nada. Se han suicidado los dos. Ya no me va a tirar a mí la Q. Voy a intentar matarme. Vale, no. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Voy a intentar comer... Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde vas tú, tonto? ¡Ay! No le da con el puño, tío. Se muere, se muere. Se muere, lo he matado. Vale, vale, vale. Pues eso, Silos. Mil gracias y bienvenido al canal. Como primer suscriptor. Report top, hit troll. No way. 0-9 y no está troleando. Ah. A ver, casi la lío, ¿no? Lo que pasa es que el tío además tiene la mierda esta. ¿Dónde está? Esto. Que lo que hace es que me quita vida por segundo solamente por estar cerca de él. Entonces, pues, poco puedo hacer, si te digo la verdad. Más allá de intentar matarlo cuando esté bajo torre. Y aún así tiene un Yasuo fedeado, que también Yasuo fedeado es como la mayor mierda que te puedes echar encima. Hala, mira. Si es que soy un support de puta madre. Yo no sé por qué maineo mid. ¿Dónde vas tú? Toma. Mierda. A ver si encuentro la Ashe. Está ahí, está ahí. ¿Dónde vas? Oye, ¿tú vas a pegar o qué? Me la tengo que cargar yo solo. Es que es tontísimo, tío. Es que es tontísimo, de verdad. Joder. ¡Hala! Y me he comido la pared.
¿Me estáis canjeando carta? No me estoy enterando si me canjean una carta. Tengo que hacerlo de alguna forma para que pueda enterarme de eso. Memory. Top difference. 0-10 y aumentando. Uy. Pero si esto está ya perdido, tío, ¿por qué no tiran esto? Si me acerco a Mordekaiser me va a matar. Vale, ya están todos aquí. Voy a base. Tengo suerte. Espera, que meto dentro. Uy, casi lo pillo a mitad camino. Bueno, primera del día derrota. Buenísima. Me encanta. Vamos a darle honor al top, que lo ha hecho de puta madre. Qué desastre, tío. Yo que iba a subir a plata. Bronce 1, media tabla. F, pero F como una casa, tío. Pues es que no podíamos hacer nada si el top lo había fedeado, pero a muerte. O sea, un Mordekaiser. En plan, que nos saque a todos tres niveles, pues la partida casi ya acabada. Es como un Nasus. Que también nos saque tres niveles. Uf, poco hay que hacer. Me estoy empeñando en jugar a Blitzcrank, pero tendría que jugar mid si de verdad quiero subir. Pero bueno. No sé, tío. Como estoy en streaming, pues. Ya veré, igual la próxima sí que juego mid. Baneo al pescado. Voy a banear a Nasus. Ah, Nasus ya está baneado. Pues baneo al pescado. Ahí. Tankage. Ahí está. Adiós, pescado. Mira, el Nasus baneado dos veces. Pues si no diese poco asco el personaje. A ver quién me toca de ADC. A ver, el anterior ADC no estaba mal. Lo que pasa es que ha venido el resto de líneas a bot y nos han reventado. O sea, ha llegado al jungla que ya estaba. Yo que como canjeo cartas y no se entera. No entiendo por qué no me entero. De todas formas, dímelo. Ya que eres Su, ahora vas a ser mi aliado y me tienes que decir qué cartas me canjean porque es que no me lo pone por ningún lado. Asumo que sale en directo, en plan el aviso, pero es que yo no tengo ningún sonido en ningún sitio. Y no sé por qué, si te digo la verdad. No suenan las alarmas. O sea, sale pero no suena. Que no suena. Has canjeado tres. Joder, dímelo. Sale en pantalla. Vale. ¿Y por qué no suena? Lo tengo a tope. No entiendo nada, tío. Ah, también es cierto que lo de Stream Loops lo tengo desde hace 2 días. tendría, o sea, no sé. No sé cómo. Tenía que haber hecho más pruebas. De todas formas, cuando las canjees. Avísame. Ya que no me estoy enterando, avísame por el chat. Tío, no entiendo por qué no se escucha. A ver. Vaya, está cargando. Ahora lo miro.
Hiciste un cofre de Strindus a un amigo. O sea, le hiciste el arte, lo que es dibujar el cofre. Eso está chulo, ¿eh? A ver. Ah, mira, me salen cartas canjeadas dentro del Stream Loops, pero no sé por qué no. No sale, tío. ¿Has canjeado? ¿Qué tal? Una animación, la animación de Stitch. Y este señor así bailando que no sé cómo, no sé cuál es. €2,20, o sea, eso es lo que te pagó. O sea, ¿te regaló un cofre que valía 2,20 € o te pagó por el arte 2,20 €? No me he enterado. Machito. Y para adentro. Vale, pues más o menos ya sé cómo mirar qué cartas me has canjeado después de canjearlas. Ya sé dónde está eso. Pero todavía tengo que solucionar lo de que no suene cuando las canjeas. Y eso me mosquea, porque yo lo puse a posta y lo probé para que sí que sonase. Te pago 2,20. Me timo un poco, pero bueno. Pues oye, Luke, yo si estás abierto a comisiones, si algo, cuando tenga más subs, si quiero hacer un nuevo emote para el canal, si quieres te digo algo. A ver, voy a tirar el gancho aquí y a ver si. Ah, mira. No, 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 no. Aquí no hay nadie, vale. Vale, están aquí, están aquí, están aquí. Esto podría haber salido un poco mejor si hubiera tenido la segunda habilidad. La de. O sea, la primera y la segunda, la de correr un poco más y el gancho. Pero a esta velocidad poco más puedo hacer. Tío, puedes tener 16 años y dibujar de puta madre, no pasa nada. Yo con 16 años resolvía unas ecuaciones que, vamos, te quedabas loco. Y aquí me tienes jugando al loco. Cada uno con sus cosas, lo que se le da bien. No, en verdad yo con esa edad lo que hacía era jugar a tenis. Tenis se me daba de puta madre. Pero no lo cambié por boxeo, pero bueno. Ojo que la enganchan. Y si se llega a ir un poquito. Toma. A ver, esta DC no es muy bueno, todo hay que decirlo. Y tiene una skin que la verdad me parece un poco una puta mierda. O sea, he tenido que adivinar quién es por las habilidades que está echando. Porque si no, no sé quién cojones es. Dos. Uno. Ah, tío. Ese segundito ahí. Si lo hubiera tenido el gancho un poco antes, enganchaba a la Lux. Oye. Oye. No tiren mierda, tío. Cuidar el planeta. A ver, un grafista de verdad te cuesta una pasta, pero claro, tú piensas que un grafista de verdad ya ha hecho la carrera y ha hecho todo el rollo. Obviamente no puedes pedir lo mismo. Pero si se te van bien los dibujos, tío, yo siempre. Yo entiendo a esa gente, y lo he visto mucho por Twitter, que es en plan de: no, no, tú dibújame algo y te lo pago yo en visualizaciones y en repercusión. En plan de. Las views. Hostia, engancho un minion, soy subnormal. En plan de. Comparto tu perfil, no sé qué. No, tío. Si te ha hecho un dibujo de puta madre para tu canal con el que, al que le vas a dar uso. Porque si yo, por ejemplo, te pido un emote, el emote va a estar ahí, lo va a usar la gente. Si te ha hecho algo a lo que le vas a dar uso, coño, págale en dinero, tío, que te ha hecho un trabajo. Literal. Literal, te ha hecho un trabajo. Ha trabajado, págale. No.
O sea, eso de, no, pues comparte tu perfil, tal, pongo tu Instagram para que lo vea la gente. Una mierda, tío. ¿Me estás contando? ¿Dónde vas tú? ¿Te crees? Uy. No sabía que se podía hacer eso. Hostia, es la primera vez en mi vida que veo esa interacción. Os lo juro. O sea, ha echado la E, que es su teleport. Es un mini flash que tiene Real. A la vez que yo le he enganchado con el gancho. Y ha hecho básicamente que no le afecte. Este es mío, el gordote. Toma. Está haciendo. A ver, no lo está haciendo mal, pero tampoco lo está haciendo bien, ¿eh? Vale, pues este tío me preocupa, pero tengo que guardear aquí sí o sí. Porque como venga el jungla, que encima es un puto G. Ah, no, está aquí en medio el jungla. Vale, de momento nada. A ver si engancha la Lux. Lux está siendo descuidada, o sea, no se está posicionando bien sabiendo que yo soy un Blitzcrank. Si la engancho, está muerta. He tirado ahí por si acaso, pero yo qué sé. Como total, van a pasar 14 segundos desde que vuelvan a estar disponibles. Tío, que te quedas sin maná, señora. Está esperando a que le eche yo el gancho para tirársela, Por eso no le he tirado nada. Venga, Silos. Y mi streaming también durará una horita. Hoy no lo voy a hacer largo, el streaming. Así que nos vemos mañana, supongo, que haré otro. No estoy todos los días. Así que nos vemos, bro. Vale, viene el Warwick. Igual no lo ha hecho muy bien el Warwick, la verdad. Déjame el gordo, no le pegues al gordo. Me queda nada, me queda nada. No, tío. Me quedaba nada para tenerlo. Nada. Vale. Entiendo. Uf, me llega a acertar Lux y me muero. El Warwick también se está asomando un poquito, ¿o qué? Está su rollo. Ojo el top que lleva el mismo camino que nuestro anterior top. Se viene. Anda, que encima tengo yo la culpa, tú. O sea, viene el Warwick, hace el subnormal y me dice que yo soy el idiota. Pues, yo sé, tío, suerte en la vida. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ha pasado? Hostia. Le da hacia arriba sin querer. Vale. Engancha al minion, me cago en mi puta vida. Quiero echarme a llorar. Se muere, pero ¿qué hace? Dios, la había echado a prender. El Warwick, mira, lo que voy a hacer va a ser mutearle. Deja de dar por culo, tío. O sea, si te metes bajo torre para llevarte una kill, no me vengas diciendo que yo soy el malo. Porque el cabrón te ha metido bajo torre por una mierda de kill. Así que tú verás. Y está el top sufriendo, que va a 0-3. Y el tío no lo hace más que venir aquí abajo a dar por culo. Pues yo qué sé, tío. O sea, siendo yo un Blitzcrank, con nosotros dos, vale, aquí abajo. O sea, vale que su G nos pueda hacer cositas. Pero es que lo engancho y lo engancho yo y G no puede hacer nada. Así que él verá, yo qué sé. Ojo, ojo. Vale. Ahí está. Míralo, tío.
fallado. Bueno, eso sí que me ha dado. No hacen falta las botas de movilidad para ayer. Uy, si tuviera el flash, chaval. Y Lux no tiene que estar muy lejos. Venga, Lux está aquí. ¡Ojo! Que viene este tío, tú. Fuera de aquí. Y fallo, tío. Qué penita. Lux está al 5, no tiene R. Pero como suba el 6 en esta oleada, igual no la tira. Muchas gracias, Targoak. Cuarto de siglo, ¿eh? Aquí estoy, celebrándolo con el LOL. ¿Has visto los bichillos que he puesto ahí abajo? Están chulos. Me quedo empanado mirándolos y, y casi paro de jugar. La tarta, falta la tarta. ¿Qué tarta me estás hablando? Yo la tarta después del streaming me la voy a comer, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Hostia, tú. Vale. He fallado. Hostia, estoy ciego, tío. Vale. Venga. Matas a ese minion y le da al otro, tío. O sea, está para matar a ese y le da al otro. Ya ves, ha sido cumplir 25 y la agilidad mental ya se me ha ido a la mierda. Ya está aquí también, tú. ¡No! Vale, se ha tirado el teleport. ¡Ojo, lo engancho! Venga, fuera. Ese ha sido un gancho y ya está muerto. No es tan difícil. Ahora hay que tener cuidado de que esta gente no venga por aquí. Voy a poner aquí un guard. Y ya está. Voy a pegar al gordote. Ah. Bastante bien todo en general. Vale, en esta partida, quitando el top, que sí que va 0-3 y basura todo. Si se acerca a la derecha de la torre. ¿Qué hace? No lo mata. Ah, pues sí que lo ha matado. F. Oh, fuck. Está aquí real. Mira, real, acércate, bonito. Uy, le falta ahí el pixel. Me vuelvo a base y a ver qué pillo. ¿Me va a poner el ward? Vale, tiene ward. Vale, pues entonces me voy a quedar en la línea. Porque de momento tampoco puedo comprarme así nada importante. Ah, pues sí. Pero sí. Déjame, pelotudo. Le pego al minion. Fuck. ¿Cuántos minions llevo? Ah. Mata. Va a tirar la R. 300 de vida, sí que me mata. Está aquí Warwick. Y Zix también. Dice que baja. Me voy a meter un par de potis. Y ya está. Vale, ha tirado bien eso. Ah, oh, se ha flasheado. ¡Ah, la ha matado! ¡Ojo! ¿Que la tira la R? Sí, la tira la R.
se la ha echado el minion. Le hemos quitado media vida, así con la tontería. Voy a dejar aquí un ward y me voy. Y... nada. Compra esta mierda, esto y Paulini. Vámonos. Uy. Toma. Ahora me voy. Se me engancha tú. Ay, no le doy. Ay, tampoco le doy. Mierda, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tranquila, mujer. Mira, que si enganchas al minion. Y me da con la puntita ahí. Ah, casi. Me ha saltado la pasiva y todo. Me queda mucha vida, pero bueno, con las galletitas puedo aguantar. Creo que es un 15%. Ah, no, un 10%. ¿Lo bajaron? Ah, lo he matado yo. Está allí. Y... vamos. Toma. ¡Ah! Ay, no le he metido a prender. Qué asco de allí. Como personaje. Uf. A ver, lo siguiente va a ser esto. Y... creo que no me voy a poner la promesa de caballero. Voy a pasar a algo más tanky. Como esto, por ejemplo. Uno, uno, dos, once, once, quitando el top. Nosotros vamos muy bien. El problema es que ellos tienen un G fedeado, tío. Y un G fedeado. A ver, cualquier personaje fedeado tal. Pero si fedeas, por ejemplo, a un Blitzcrank, no pasa nada. O sea, no es un mejor personaje por estar más fedeado. Hala, hasta luego. Lleva el dragón, tío. Voy a top. Intentar ayudar a Maokai. De alguna forma. Vale, vale, vale. Hola. Se ha echado el flash, tú. Lo mata. De momento, yo soy mejor que el jungla. He venido a top y he matado a su top. ¿Qué es fedear? Feed, en inglés, es alimentar. Como alimentar a tu gato y tal. Vale, pues fedear... voy a comprarme esto. Y además me voy a comprar... sí, primero por aquí. Fedear a alguien es, básicamente, darle muertes. Darle muertes, además, en plan gratis. Por ejemplo, este está fedeando y este ha sido fedeado. Es decir, va 5-0. Ha sido alimentado en muertes. Y este ha sido el que ha dado las muertes. Así que alguien fedea y alguien es fedeado. A ver, es un anglicismo. Y de hecho, se usa en casi todos los juegos, no solamente en el LOL, pero especialmente en el LOL. Si se ha jugado al LOL un mínimo, al menos una vez lo tienes que haber escuchado. Ojo. Toma. Metí un puñetazo. Vale, voy para mí. Qué jarana.
Como decían en La Casa de Papel. ¿Te has visto La Casa de Papel? A mí me ha molado la última temporada, estaba bastante guay. Uy, ya iré un poco más para adelante y la pillo, tío. Ver qué hace. ¡Oh! La ha pillado. Se muere. ¿No tienes Netflix? Pues tío, se puede ver muchas cosas en lugares un poco más oscuros que Netflix. Y un poco más ilegales. Así que si no te has visto La Casa de Papel, yo te la recomiendo. Por mi parte. Está bastante chula. Toma, qué leñazo. ¿Este qué hace? Que le están pegando a la torre, tío. ¿Tú ves anime? Yo también veo anime, tío. De hecho, dudo que no haya. Bueno, los últimos animes no me molan tanto, pero por lo general, de 2016 para atrás, yo diría que me he visto casi todo lo que existe. He sido un otaku fuerte, fuerte. He estado, pues eso, lo típico, yendo a las Japan Week de Madrid. Manga Fest de Alicante. El octubre pasado estuve en el de Murcia, que estuvo muy guapo, tío. Yo sí, yo mucho. Bueno, me estoy dando un paseo por el mapa. Que vamos. Porque soy un robot, que si no estaría haciendo unas piernas. Uy, ¿cómo no la ha enganchado? Ah, porque ha saltado. Ojo que no, viene por detrás. Enganchado. A la muerto. Madre mía. Ay, que me enganchan. Le he pegado al minion gordo. Me lleva 90 dineros. Oye, le he puesto. No le he puesto mi objeto, mi pasiva al MADC, tío. Soy tontísimo. Casi, casi. Ojo que viene allí. Ah. Nos va a matar a todos. Nos va a matar a todos. Tenemos que salir de aquí, pero vamos. Vale, la engancha bien. Se muere. Toma. ¡Oh! ¡Me llevo a 1000! ¡Me he matado yo! Se muere. No lo ha matado. Qué suerte va a tener, tío. Tío, G es el típico personaje con el que es muy fácil hacerte una penta. Pero muy fácil. Soy algo raro. Me ha de fe. Se ha flasheado un poco contra una pared, vaya. En verdad no nos tendríamos que ir porque se van a hacer el dragón. Pero es que tampoco podemos hacer nada. O sea, yo soy Blitzcrank, que lo único que hago es tirar ganchos y poco más. ¿Ahora qué? ¿Lo vas a robar o no? Lo quiere robar. En verdad tendrían que ponerse todo el mundo aquí. Ahí está. No lo ha robado, tío. Y se le ha quitado el Lux. O sea, qué. Madre mía. Qué triste lo que acabo de ver. Vale. Toma. ¡Ah! Se ha salvado por nada, tío. Vale, he matado a este. Toma. Me va a matar. Ajá. Era broma. Tengo aquí a MADC. Corre, Briskan, corre. Estoy yendo. Yo tengo las botas de movilidad. Lo pillo. Lo pillo. Lo he matado yo otra vez. No me lo creo.
¿Verdad llevarme yo kills? No sirve absolutamente de nada. Pero bueno. Al menos nuestro top más o menos se ha recuperado. Me roba la kill. Yo le... A ver. Llega un momento donde si estás en Rankeds, que son las... La ladder, vaya, la de que te dicen si eres oro o plata o no sé qué. Robar kills no existe. O sea, cualquier kill que te lleves, bien llevada está. A menos que lo hagas en plan aposta. O sea, cuando alguien ya está muerto sí o sí y tú vayas y le pegas el último golpe aposta, que eso sí ser un poco cabrón. Si estás tres pegándole a una persona y se la lleva el support, pues tío, se la lleva el support. Pero no existe eso de robar una kill. Porque al final ya es pensar en el equipo, tío. ¿Se la lleva el support? Pues más dinero para el support, coño, que el support hace cosas. Yo, por ejemplo, con el gancho cojo a la gente. Y con las kills compro objetos que me dan mana o me hacen aguantar más. No te quede la beta, tío. Pasa. No es un tan buen juego. Tío, ¿sabes qué está pasando en Twitch? Hay muchos canales que han conseguido la beta del Valorant y ponen que tienen los drops abiertos. Pero es mentira, no los tienen. O sea, simplemente han conseguido la beta y punto, pero ellos no tienen activados los drops. Y los muy cabrones lo tienen puesto en el título. La llevo. ¡Oh! Está flaseado. Flaseadísima. Llevo ya como 11 horas. Pero a ver si estás viendo un tío de estos que dice que tiene drops, pero no los tiene. ¿A quién estás viendo tú? Ojo, ojo, ojo. Vale, aquí hay alguien. Ese es G. Para mí. No es baneable en realidad. O sea, no te das una idea de las cosas en Twitch que no son baneables como tal. Madre mía, la jugada que acabo de hacerme yo solo aquí. Joder. Sin darme ni cuenta. El gordo. Casi me llevo el gordo. Tío, que te mueres. ¿Qué haces? ¿Que te mueres? Se va a morir. Es tontísimo. Ah. Sí que los tiene, vale. De todas formas, en el Twitter de Valorant están puestos los nombres de los streamers que sí tienen puesto los drops activados. Y debajo del streaming se supone que tiene que salir una línea con letras en verde que pone drops activados. Lo diré. Drops activados. Entonces, si el streamer ese que me has dicho los tiene la línea esa verde, es que no está mintiendo. De todas formas, los que mienten son los canales así relativamente pequeñitos. Yo creo que el que me has dicho tú, si es youtuber de Counter, ya tiene que tener sus buenos subs. 0,3% de que te toque. Pues aunque no lo parezca, es bastante, ¿eh? Tío, mi ADC se le está yendo a la flapa. Lo mata. Vale, yo creo que si seguimos haciendo eso en medio... Vale. ¿Lo he vuelto a matar yo? ¿Al G? Vale, con la ulti los pillamos. O al menos a este. Vale, vale. Toma. No se va. Black es muy conocido. ¡Ah, coño! Ya sé de qué Black es... me estás hablando. Y sí sé quién es. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Sí, claro, pues obviamente ese sí que tiene que tener los drops. Sí que sé quién es Black. Lo que pasa es que como me has dicho el nombre entero, pensaba que era el típico youtuber. Bueno, y mi dragón raro. Los dragones raros, es decir, los de... Tío, ¿este qué le pasa? De verdad, te lo juro, ¿eh? Uy, si llego a engancharla. Los dragones grandes, grandes, grandes... Los voy a poner, todavía no los he puesto, o sea, no están disponibles en ningún sitio. Y los voy a poner para que salgan como carta en los cofres. Porque, a ver, son tan grandes que es que tapan un poquito de pantalla. Entonces, si da la casualidad de que te ha tocado en una carta, pues suerte que tienes. Pero si no, no puedo dejarlos en plan que me tapen un trozo tan grande de pantalla. Sobre todo porque, por ejemplo, fíjate que en el LOL, abajo,
Me salen las habilidades. Entonces, si yo tengo el dragón por ahí abajo, o sea, si ya de por sí está tapando las habilidades los bichillos pequeños, si encima pongo el dragón gigante, no se ve nada. Está por aquí el G que se cree que estamos haciendo esto. Pero no es verdad. Uy, que lo engancho. Mierda. ¡Ah! No. Hemos escapado, tío. Vale. Se ha tirado la R este tío. Ha malgastado, así que genial. Me voy a ir para base. Tío, no, 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 no. La matan. ¡Oh, qué buena! De lujo, de lujo. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Uy! Se ha teletransportado, justo. Si no la habría pillado. ¿Cuándo vas a jugar al Brawlhalla? Pues después de esta. En cuanto ganemos, me echo un Brawlhalla. ¿Tú, Loop, juegas al Brawlhalla? Tío, me voy a tener que flashear en serio. No me están dejando ni una. ¡Sí! Aquí, tonto. ¿Qué hostia le he dado? Mierda. Me voy. Adiós. Plata 3. Yo empecé hace nada en las ranques del Brawlhalla y no tengo ni idea de qué soy, la verdad. Si te digo. Es que no tengo vida para ayudar. No tengo nada de vida. Me va a matar al final, tío. Me tengo que ir. No voy a poner Tusa. Voy a poner música, pero no voy a poner Tusa. Te lo digo ya. Ahí está. El Brawl, ahí donde lo ves, hay mucha gente que se ha pasado por mi canal que juega muy bien. Y he aprendido muchas cosas de ellos. Venga, va, la de Eminem sí, pero porque ya la escuché antes y en verdad sí que me gusta. Te voy a vender las pastis estas. A pillar esto. Y a ver si cerramos ya esta partida. ¿Se han pillado ellos el...? ¿Quién tiene entonces el Barón? ¿El que en 5 minutos? ¿Quién ha pillado el Barón? Es el juego que más pros tienes y menos conocidos son. Bueno, pues con el Smash de Nintendo, más o menos lo mismo. Estamos yendo cuatro personas a por el mismo. Pero sí, se han pillado ellos el Barón Nashor. Sea, hemos ido cuatro personas a por una persona abajo y han aprovechado. Se han puesto cuatro personas en medio. Ojo, como enganche a alguien aquí. Venga, 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 venga. Nadie. Vale, estamos yendo todos por medio y no deberíamos, pero bueno. No sabemos dónde están. Vale, ahí está Lux. Vale, hay dos. Vale, están todos aquí. Vale. Ha fallado todo, tío. Yo creo que si me pongo aquí y engancho a alguien. Venga, que alguien se acerque. Uy, si engancho a Lux. Rush B, sí, Rush base en. Aquí en. En el LOL. Pues aunque no lo parezca, eso es lo que estamos intentando, porque no dejamos de ir en medio. Se va a morir, se va a morir. Se va a morir, tío. Vaya subnormal. Con perdón. Pero es que, tío, que es malísimo. Casi, casi ha hecho que perdamos la partida. Menos mal que hemos sido listos y nos hemos ido para atrás y lo hemos dejado morir. Pero si no, tengo que ayudarle. Se lo ha robado, tío. Es que me cago en la puta.
Ay, qué malo también es el Warwick. Por favor. Va a matar a mí ahora. No puedo hacer nada. Me ha salvado esta. No lo has visto, pero creo que se ha comido una trampa aquí. Sea, el Maokai tiene los cojones de decir que si no hemos visto el dragón, cuando el muy tonto se ha muerto aquí. Es que de verdad. Hay gente con unos huevacos que no les caben en el pantalón. A intentar. No me va a dar tiempo ni de broma, pero bueno. Al menos puedo intentar pillarle. Y es que encima tienen el alma, tío. Nada, no puedo pillarle. Voy para el medio. Aquí en esta torre algo puedo hacer. Fíjate que la partida que parecía que la íbamos a ganar, y por culpa de este tonto, nos vamos a comer un mojón. Y se va, tío. No se ha comido mi ulti. No me lo puedo creer. Tonto. Si es que. 8-1 voy a perder la partida seguramente. Qué triste es esto. Que se lo robo. Toma. Puto. Ahora me vienes con que te quiero suicidar en medio. Es que de verdad, ¿eh? Vale, tengo para pillarme el S, sí. Vale, y con eso yo tengo ya la build completa, creo. Ah, no, no, me falta un objeto. No, lo tengo la build ya completa. Sí. Vale, pues ya está. No tengo para poti, así que me voy ya. Voy a decirle a mi equipo que lo tengo todo. Y para adentro. En verdad ya llevo 36 minutos de partida, tío. Yo tenía pensado que durase menos y pasarme el Brawlhalla, pero es que joder. Vamos a tirar una puta hora de partida. ¿La engancho? Uy, que sí, si la engancho la matamos. Mira, este ya ha gastado su ulti. Es que de verdad. Vale, voy a ir yo por detrás. El problema es G. Vale, está por aquí. Ahí está. Vale. Ahí está G. Este es el que hay que ganar. Lo engancho. Vale. No me deis las gracias, ¿eh? Luego os paso mi PayPal y me pagáis. ¡Hala! Para adentro. Tonto. No lo matan, tío. Vale. Creo que con esto hemos ganado. Fuera de aquí. Me pega al nexo. Ya sé que le pete. Le he dado. Dejadle que se vaya, tío. Si hemos ganado ya. Uy, lo que ha costado. La virgen. Reportar a Klett, pone. Pero si Klett ha empezado ganando, tío. Venga, me paso a Brawlhalla. Y nos echamos todos una, ¿no? ¿Queréis jugar o qué? Como he hecho rankeds. Si no os apetece jugar, me he hecho ranked y punto, pero queréis jugar, ¿no? No da joyas metes, pues ya ves. Si lo que mola de Mixclan es que lo mete con los puños, tío. Como debe ser. Por eso me gusta tanto el personaje este nuevo que han sacado, que se llama Set. Set va ahí con los puños y revienta. Voy a meterle un like a mi Caitlyn, que lo ha hecho bastante. Como podía haberlo hecho, lo ha hecho bastante bien. Vale, voy a empezar a abrir el Brawlhalla. Estás aquí. ¿Quieres jugar? Pues nos echamos. Vete tú también, ¿no? ¿O qué? No sé si estás por aquí todavía. ¿O te metes a la brujala o qué? Hostia, tranquilo, tío. A ver, cosas. Voy a poner el Brawlhalla.
Sigo aquí. ¿Te metes, no? Venga, va. Vamos a darle un poquito. ¿Dónde está el Brojala? Ahí. ¿Lo veis? ¿Vamos por Discord o pasa de nosotros? No, hombre, yo no paso de vosotros. Si queréis hablar por Discord, hablamos. Espérate, lo que pasa es que con el Discord, tío, últimamente me estoy peleando porque o empieza a escucharse doble, o empieza a haber eco, o empieza a hacer mil cosas distintas, tío, y eso es un rollo. Pero vamos, que si quieres Discord, Discord. Me meto en... No tengo canal de Brawlhalla, me meto en el general y punto. Y a meterse a hablar, que se meta. Ah, no, sí, si alguien más quiere entrar, que entre. Tengo que cambiar un momento. No, si es que el time speed me hace lo mismo. Si yo creo que es problema de mi micro. Cuando estoy hablando con gente en conferencia, a mi micro se le va la pinza y me escucho eco y todo el rollo. A ver, Brawlhalla. Brawlhalla. Aquí estás. Y... A pegarnos. Vale, ya he cambiado el directo. Estoy dentro de Discord. Hostia. Sigue por aquí. ¿Sigue en el directo hasta Javier? Sí, sigue. Vale. Dame un segundo. Ahí está. Me meto... ¿Dónde estás? En general, vale. ¿Hola? Hola. Quítame la música, que si no ya sé que no me entero de nada. Vale. ¿Se ve todo bien en el streaming? Sí, de puta madre, tío. Vale, pues vamos a darle. ¡Custom! A crear la sala. Y dejo el número abierto. Quien quiera meterse, que le dé. Esperar un minutillo, que creo que Beto quería meterse. Ah, pero no sé si puedo jugar como estoy. Ah, vale, pues entonces de momento, mira. Vamos a empezar nosotros dos, así para calentar. Ah, coño, que hoy ha sido la rotación. ¿Qué pasa? Que no tienes el personaje comprado. En mi main sí, que es este de aquí. Este de aquí. Ah, bueno. Pero... Bueno, practico los demás. Uf, está bien, ¿eh? Que falla mira ese. ¿Por qué? A mí me gusta mucho. Porque siempre me mete palizas. No gano ninguna contra Zaliel, te lo juro. una cosa, ¿tienes mi streaming abierto? Sí. Vale, pues mutéalo, que me escucho doble. No, está muteado. Ah, vale. Pues no sé por qué me escucho doble, pero bueno, da igual. Uy, tengo el juego muy alto. Uy, lo he quitado. Quería poner el menú. Ahora bajo el juego. Un segundito que cargue. 3, 2, 1, Brawl. Espérate un segundo. Hostia, pues si sí, ya lo tengo al mínimo, ¿qué cojones? ¿Por qué está tan alto entonces? Vale, pues no pasa nada, lo bajo con esto. Y... Arreglado. Vale, ala, ya está. Vamos a darle. Pero bueno. Uy. Ojo.
¡Uy, va! ¡Madre mía! La puntita que me he quedado. Por aquí. Ahí, coño. Uy, pero bueno. Yo qué asco el combo de lanza. No lo sé bastante. Fuera. Hola, que leñazo. Dios. No eres malo, ¿eh? Empecé la semana pasada, la verdad es que no creo que se me dé mal. ¡No! Pero hay muchos combos que me sé, pero no me salen. No, con la bomba, tío. Jugado ensayada. GG. Jugas muy bien. O sea. A ver, es que este es mi main, por así decirlo. Me lo he pillado el primero, así para calentar. Porque es con el que me sé todo. Sí, sí, se nota, eh. Y ahora voy a probarme. Voy a probar uno así. Yo llevaré más o menos el mismo tiempo. Voy a probar. Hattori. Ese antes lo tenía de main. A ver, ya está, que me la compré otro día. A ver qué tal. Esta naranja, qué triste. Pues amarilla. Hattori. Te lo pongas naranja también, que si no me lío. Yo voy a ponérmelo así, que así yo también no me lío. La verdad es que para llevar una semana ni tan mal. No, tío. Ah, lo tengo con vos. Estaría bien saber qué hace esta tipa. Ah, vale. Entiendo. Esto es una especie de... Vale, esto me gusta. Oye, pues Hattori no está nada mal, ¿eh? Hattori está muy bien. ¡Ojo! Ese ataque es muy troll, te lo aseguro. ¿Este? Sí. O sea... Lo único que si te pillan el timing, te la lian. Ya he visto, ya. No sé usar las dagas estas. A mí el lío de dagas no me gusta ninguna de momento. Tengo que aprendérmela. Estoy haciendo todo el rato el mismo ataque y no quiero hacer ese. ¡Hala, tú! Toma.
Vale. El combo de lanza lo tengo más o menos controlado, pero me sigue costando un huevo. ¡No! Fue. Adiós. No. Nah, qué rabia, me he caído. ¿Te he visto? Digo, ¿qué hace? No sé cómo se ha movido, pero bueno. ¡No! Ahí. En mi defensa voy a decir que este personaje es la primera vez que lo uso. Igual que yo, Hattori. Estamos en igualdad de condiciones. Toma. No. Claro, tú que con el arco te sabes el combo básico de arco, pero no estás usando ninguna habilidad de esta chica. Hola. Yo estoy usando todo el rato las mismas habilidades, que solo hay. Me dice Beto, ya eres más bueno. A ver, es que Beto me conoció recién empezado, y tengo que decir que al principio era bastante malillo. Yo al principio, o sea, yo este juego lo había desinstalado 3 o 4 veces. Voy a probar un nuevo personaje. A Onix, está bastante bien, ¿eh? Yo lo he probado y ni tan mal. Bueno, es que, no sé, las dos armas que tiene creo que son las dos que menos me gustan. Mi puño sí que me gusta. Vector. Va. Tienes el arma que más guarra me parece en todo el juego, que es la lanza. A ver, yo he jugado contra él, no lo he usado nunca, Vector, pero he jugado contra él y... Uf, asqueroso. Da muchas rayas que tiene la lanza esa tocha. Porque se spamearía hasta. 3, 2, 1, brawl. Yo eso que hace de volverse piedra no tengo muy claro todavía qué es. Toma. Ya ves, no me acordaba de este tío. Porque se ha quedado quieto, tío, qué rabia. Ya veis, es spamear y ya está, no hace otra cosa. No. Pero si todavía no he hecho nada. Si es la primera vez que lo uso. Eso sí, yo de combos de arco no sé ninguno. Derecha, abajo y arriba, creo. Derecha, abajo y arriba, vale. Buah. Ah, vale, ya sé cómo continuarlo. A ver si me sale. Ah, lo que pasa es que te queda muy poca vida. Esto es claro. Que es un arco, ¿qué coño es? Pedazo, hostia. Ni tan mal el arma, ¿no? ¡Hala! Pues el tuyo hace más o menos lo mismo, ¿eh? Hace un barrido así de frente. Sí, los barridos estos son dos. Tiene comida. ¿No? Madre mía, el spammer, tú. Ya jugarás bien, ¿eh?
Joder, qué asco de personaje, en verdad, Me está dando asco jugarlo. Dios mío, qué asco, tú. Oye, Onyx no se queda atrás, porque con el barrido que hace también. Sí, pero es que la lanza, tío. Con ese. Es que. No, pero por ejemplo, yo he jugado con Artemis y Artemis no es tan guarro en cuanto a la lanza. Bueno, las lanzas en sí son guarras porque tienen un alcance un poco tocho. Ya, pero en el momento que te metes a melee, o sea, una espada gana una lanza, pero vamos. Bueno, si te pillas el truco, sí. Isaías. Ya para adentro. El negrazo para mí. ¿Está naranja? Está naranja. Tiene una pistolita. Está guapo. Yo sí que la tengo naranja. En un segundo que vea cómo va. Perfecto. Venga, va. Vamos a darle. Uy, que se ha cogido a Hattori. Ojo, cuidado. Nivel 13, cuidado. O sea, fíjate si eres competitivo que te has pillado un nivel 13 contra un nivel 1 recién cogido. Nada, me la he cogido hace mucho que no juego, y además no sé, o sea, tengo nivel 13 porque he jugado un montón de casuales, pero eso es algo. ¿Ah? No, menos mal que no sabes jugarla, joder. Ya he cogido algo. ¡Hace! No. Ahora que había conseguido un arma. Toma, coge esto. Hombre. Joder, cógelo. ¿Que te crees que soy nuevo en la vida? Te puedes coger, ¿eh? Hola. Esto es una especie de metralleta. ¡No! ¿Qué hace el tío este? Invoca como una especie de metralleta o algo así. Un dron. Toma. O sea, tiene un alcance fijo, vale. ¿Con esto qué hace? Le pega un disparo al suelo y ya está. Ahí va. ¡No! Pues si todavía no han muerto. A puñito. Arriba. Me da así siempre igual, tío. En verdad me gusta más esto. Epa. No sé cuál es el combo de pistola, si te digo la verdad. Yo tampoco, nunca he usado. ¡Hasta luego! No. A mí a la remontada, ¿no? Digo, después de perder, justo. Ay, que se ha puesto serio. No. No, justo, me ha pillado ahí. Ay, no voy a subir. Qué pena. Me he vuelto loco con la espada. Quiero aprenderme los combos de espada, tío. No me sale. Yo me sé unos cuantos, pero tampoco muchos. Vale, ahora voy a probar. El otro día me dieron una paliza con Rayman. Lo que no te haces una idea. Rayman estaba bastante rotillo. Pero que no podía hacer nada, ¿sabes? Era terrible. Rayman tiene como... No sé, Rayman es muy raro. Mete una chocha... Con el puño. O sea, el hacha todavía, pero con el puño... El puño es la caña de Rayman, tío.
entiendo. Es que son como ataques simples, en verdad. O sea, lo único que hace es tirar el puño y punto. Toma. Toma. No sé usar ningún arma. No. Está para mí. Hasta luego. Voy a probarlo con el hacha. No, pero haberme la tirado después, que quería cogerla. Entiendo. Entiendo. ¿Qué es eso? No, me morí. Cógela, hombre. ¿Se puede coger en el aire, no, verdad? Sí. ¿Ah, sí? Me están mintiendo. Si sale una más, te la enseño. A ver. Tira, espérate. O sea, la tiro más floja. Sí. No la estás cogiendo, ¿eh? Mi timing es horror. Pero tío, ¿no tenemos que recibir? Ay, que me estoy riendo y no puedo. No, no, ya está, me he picado. Ahí está, vale, vale. No me estima. ¡Hala, tú! ¡Pro! ¡Uy! El puñito. Qué asco de Rayman, tú. Eres muy guarro, ¿eh? Me dice que soy guarro y la primera vez que lo cojo en mi vida. Toma. Toma. No, me muero. No. No me lo puedo creer. ¿Qué dices? ¡Qué asco de plataforma, tío! Te has muerto tú solo, ¿verdad? No me he enterado de lo que ha pasado. Con la mina, tío. Te la iba a tirar y estaba una plataforma en medio y se ha clavado ahí. Qué rabia. Yo te ganaba. Escúchame, voy a acabar directo, que ya me toca irme ya. Va. Y mañana más. Nos vemos por ahí. Así mejor. A ver, vale, esto ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Nos vamos viendo, tío. Venga, hasta luego. Y ahora despido el directo. Hoy está muy guay. Sailor nos ha hecho la primera suscripción del canal, que me ha hecho mucha ilusión. Y además ha comprado 5 cofrecillos por mi cumple, lo cual está muy guay. Así que nada, mañana más y intentaremos que mejor. Hasta luego.